en el nombre del Señor, saca esto en YouTube. Hi, mi estudiante de YouTube, ¿ok? Tenemos las clases presenciales, ya estamos aquí en la iglesia, ¿ok? Ya te voy a ignorar, ¿ok? Vamos, ¿ok? So, recuérdase su aplicación, ¿cómo se llama? What Immigration and Naturalization? N-400. ¿La have ever mayormente son? No. Ok, no, y no haga así, dile no. No. So otra vez, have you ever been a prostitute? No. Have you ever been a polygamist? No. Have you ever used, sold, or smuggled drugs? No. Have you ever used, have you ever killed anyone? No. Have you ever tortured anyone? No. Okay. So una de las preguntas de la semana pasada, me preguntaron un estudiante, ¿quiere saber qué significa la deportación? So, cuando te pregunta, have you ever been deported, mayormente ustedes, ¿qué es la respuesta? No. Si a un tiempo ha sido deportada, no, ¿verdad? Ok, what? Nobody got a Cadillac, don't talk to you, right? Nadie tiene un Cadillac, ¿verdad? Aquí, un carro Cadillac, no, esto es una clase de pobre. Ok. Ok, alright. So, deportation, la... Deportation. United States sends. Sends you. Sends you to your country. Okay. So vamos a repasar. Si te pregunta otra vez, have you ever been deported or been in a process of deportation? No. Otra vez, have you ever been in a process of deportation? No. Very good. What is deportation? ¿Qué significa la deportación? United States saying to your country, ¿verdad? Los Estados Unidos te mandan para atrás, como tú has pegado para atrás su país, ¿verdad? Okay. So otra vez, United States. ¿Cuántas veces puede tomar el examen de ciudadanía? No hay límite. ¿Ok? No hay límite. En cada aplicación, ¿ok? Te dan dos oportunidades. ¿Ok? So, si no pasa la primera vez, tienes una segunda oportunidad para hacerlo. ¿Ok? Si no pasa las dos veces, puede hacerlo otra vez con Medicaid. El que está en Medicaid y tiene Medicaid, aprovecha Medicaid. Otra vez, estamos usando millones para otros países. Sí, claro. Okay. Vamos a usar nuestro dinero aquí, ¿ok? Okay. Y no voy a hacer nada de política porque si no, YouTube me paga, ¿ok? me paga. Ok. Yo he tenido un cliente más vieja que Madusa. Una viejita, tenía casi 100 años esa vieja, ¿ok? Pero vino aquí a casi los 100 años, ¿ok? Y tú la ves, ¿ok? Ella venía a todas las clases, pero a ella le tocaba en inglés, no le tocaba en español, porque aunque tenía la edad, no tenía los años de residencia. So, ella cada vez que le quemaban, ya la segunda vez ya estaba en la oficina mía aplicando otra vez. Ella aplicó 5 veces. La pasaron porque ya estaba cansada de verla ahí, ¿ok? Okay, alguien por fin dijo, perita la pista ya, ok. Alright, yes. Ustedes ya vinieron, no tienen la lesión, hay lesión acá arriba, ok. Ok, la otra pregunta. Formulario para personas que tienen problemas de aprendizaje, ok. Inmigración. Ok, hay un formulario que se llama N, de cuidado con la cámara, 648. Ese es el formulario, N648. Pero aguántate, no lo pusa, ok. Aquí en Nueva York, ok, aquí en Nueva York es un derecho a poder mandar la aplicación, pero aquí en Nueva York los oficiales no le pagan ninguna atención a esa aplicación. So, tiene que decidir de principio.
principio que si vas a la ciudadanía, algo ha debido de hacerlo como lo tiene que hacer, ¿ok? Porque aunque tú llenas esto, yo estoy haciendo esto más de 20 años, me duele decirlo, más de 20 años, y si hay 5 o 6 personas aquí en Nueva York que le ha aprobado, por eso es milagro de Dios. Lo puede hacer, ¿ok? Lo puede hacer, pero inmigración decide si te lo van a aceptar, sí o no, ¿ok? Ahora, ok, dame un segundo. Si puedo mandar los documentos ahora, ok. Eso fue la otra pregunta. Para hacerse ciudadano, tiene que tener ciertos requisitos. Vamos a repasar los requisitos. Lo primero es la gente que le gusta hacerlo en español. Vamos a salir de ustedes primero. Okay. All right. Para hacerlo en español, tiene que tener los dos requisitos. Si no tiene los dos requisitos, te toca en inglés. Okay. So, puede tener 50 años con 20 años de residencia. So, 50 de edad. Hay que pisar más porquería. 50 de edad. 50 de edad con 20 de residencia. Okay. Eso es uno de los requisitos. So, si tiene 51 y tiene 20 o 52 y tiene 21, no importa, este es el mismo. Si tiene, para hacerlo en español. Si tiene 55 años de edad, lo puede hacer con 15 años de residencia. So, si no tiene estos requisitos, oíste, tiene que hacerlo en inglés. Okay. All right. You have to do it in English. You don't have this English, okay? All right. Ahora, para cogerlo en inglés, si está casado con un ciudadano, tiene 3 años de residencia, 3 años con 9 meses, okay? Tres años con 2 años con 9 meses, casi los 3 años. Casado con un ciudadano. Esto en inglés, te toca en inglés, pero puede aplicar. Ya después de 4 años de residencia, con 4 años y 9 meses, regular, a debido de usted, lo puede llenar la aplicación. Ok, so ustedes me están mirando con un ojo grandísimo que no entiende. Okay. Vamos a repetirlo one more time, ok. Otra vez, escucha, mírame y escucha, ok, las dos cosas, ok. Si estás casado con un ciudadano, tú lo puedes hacer teniendo 2 años y 9 meses, casi los 3 años. A los 3 años lo puedes hacer con, casado con un ciudadano. Puedes llenar la aplicación de ciudadanía, hacerse ciudadano. Pero, inmigración no le gusta a esa gente. Y a esa gente le toca más preguntas, preguntas más difíciles, y más papeleo. Ok. Ahora, si tiene casi los 5 años, a los 4 años y 9 meses de residencia, ok, teniendo ya 18 años, puede llenar la aplicación de ciudadanía. La única gente que puede hacerlo en español, teniendo los dos requisitos, edad con residencia, 50 con 20, 55 con 15. Si no tiene esto, las dos cosas a la misma vez, ok, tiene que hacerlo en inglés, ok. Si no ha aplicado todavía, 4 años y 9 meses. All right. O sea, okay. Los 4 años y 9 meses son para cualquiera persona que tenga. Cualquiera persona. Que tenga. Yes. Por ese derecho. Yes. Ok, buena pregunta, ok. All right.
ustedes que tienen, vamos a decir, una residencia condicional, ok, tenemos que ver cuál, cuando te mandan la tarjeta suya de la residencia, tenemos que ver dónde te dieron el crédito. Alguna gente le quitan los algunos años, ok, no debiera, pero yo lo he visto. So, tiene, cuando te llega a la residencia podemos ver, pero técnicamente si estás casado con un ciudadano, tiene más de 18 años de edad, a los 2 años y 9 meses, casi los 3 años, lo puede hacer. ¿Ok? Ahora, si tiene otra preguntita, esta parte me gustó, no por nada, ¿ok? Te voy a dejar un papelito acá arriba, tú me pongas su pregunta acá arriba, ¿ok? Ahora, ustedes que tienen los libros, pongan su nombre en sus libros. ¿Ok? Porque los libros casi es el mismo color. No quiero que alguien diga, ese es mi libro. Y él no es el libro de ellos, ¿ok? All right. All right. Sí. Pero pues yo lo compré. Porque lo vi. Ok. Usted, no, ya la porción de la pregunta terminó. Ok. Si tienen una otra pregunta, después de clase me lo ponen un papelito. Y la semana que viene empiezo con la clase con la pregunta. Ustedes que son nuevos a la clase, bienvenidos a la clase. No estamos dando nada gratis aquí. No hay comida. No hay comida, no hay pan, no hay queso. Okay. Ahora, voy a tener, ustedes siempre pueden, estos son los jueves de 6 a 8. Voy a tratar de tener esa puerta, parece cerrado, pero lo voy a tener abierto. Recuérdase, hay una emergencia, salga por ahí o salga por allá. Allá un exit, ¿ok? Porque hay mucho, y quiero cuando ustedes salgan de aquí, tengan 50 ojos, ¿ok? Porque, como les dije la semana pasada, ya me han robado dos clientes. Saliendo de aquí mismo hay 3, ¿ok? Durante el día les robaron, ¿ok? So, y ustedes van a salir un poquito más tarde. Cuando, ¿quién tiene examen de ciudadanía pronto? ¿Alguien tiene un examen? Ok, ¿cuándo es su examen? ¿Cuándo? Abril 10. Abril. ¿Y usted? 27 de marzo. Ok. ¿Y usted? El 23 de marzo. De marzo. Ok. Eso quédate después de clase. Dame a ver si te puedo hacer un repasito. Ok. Alright. 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 Trato. Trato a hacer la clase. Trato a tener como los últimos 10 minutos de la clase. Voy a tratar de dedicar para ustedes que van a coger su examen. Un repasito, una silla caliente. La razón que yo ya... Alguien me preguntó en el YouTube, Patricia, ¿cuándo tú das la mesa caliente? Yo le digo, no la mesa caliente, la silla caliente. Ok, la razón es, cuando uno entra al salón de la ciudadanía, lo primero que uno quiere hacer es ¿qué? Sentarse. Te sienta antes que el oficial te manda a sentar, te quemaste. So, esa silla está caliente. Hasta cuando el oficial te dice siéntate. Y después se fría. ¿Ok? No me quería hacer nada. So, vamos. ¿Tú qué dices? ¿Qué me sientes? Te sienta. No, a mí yo me decía siéntate. Yo no quería siéntate. Vale. Después me senté. Sí. Ok, yo he tenido clientes así. La semana pasada yo dije un puesto así. El oficial te dice siéntate. Siéntate, ¿ok? Él que manda, ella que manda. Sí, okay. Pero después dice siéntate, después dice vamos de una mente y de una vez. Ok, se levanta, right, ¿ok? Lo que el oficial manda. Yo te enseño una porción, pero usted se basa del oficial, ¿ok? Alright. Otra cosa, el día de su entrevista, recuérdase, vístase bien. Te pone así con flip flops y como yo, eso se ve fatal, ¿ok? Vístase bien, te trata mejor. Okay. Otra cosa, no chicle. Eso se ve feísimo. ¿Ok? No chicle en su entrevista. ¿Ok? El teléfono, ¿qué lo va a hacer? Apagarlo. Yes. Tenido como 2 o 3 clientes que fueron a la entrevista en el camino, cuando el oficial dice follow me, ¿ok? El teléfono. Y después siempre una canción horrible. ¿Ok? Tú sabes que el cliente recogió el teléfono. Ok, so cuando entró, el oficial le dice, ok, te veo en 2 meses. Yeah, that's it.
Ok, ¿por qué? Porque no pagaste el teléfono, faltó el respeto al oficial porque habló durante el camino. Ok. Tanto que ustedes vienen aquí, se sacrifica a venir aquí a la clase y después un trapo te paga el teléfono. Ok, vamos, todo el mundo tiene la lección. Let's go, chop chop. Damos donde dice homework. ¿Qué significa homework? Ok. Ustedes que están en el libro, buscan el libro, el libro Rosaita. Ahora que ustedes hicieron su tarea. ¿Qué página es en el libro? Tengo que buscar el libro también. Vamos a buscar el libro donde dice la primera tarea. Página 3, página 4. Es la lección número 2. Sigue por ahí. Sigue. Página 7. Gracias. Busca página 7 ya. Ustedes que no vinieron la semana pasada, ok, yo tengo un YouTube. En la clase de la semana pasada está en el YouTube. So, practícalo, ok. Cualquier lección que ustedes no pueden asistir, lo van a ver en el YouTube, ok. Ahora, vamos, el YouTube, vamos a ponerlo aquí, hold on. Te pregunta, how are you today? I'm fine.
Okay, fine. How are you today? I'm fine. Election day, M is or R? Is. ¿Y por qué? Okay. Es singular. 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 Okay. So vamos, todo el mundo repite. Election day. Election day. Is. Is. In November. In November. So te pregunta, when do citizens vote for the president? November. ¿Cuándo son las elecciones? When is election day? November. Very good. Vamos. All right. Number three. Independence Day and Thanksgiving are. ¿Por qué? Porque es plural. Very good. Plural. It's plural. Yes, very good. Okay. Voy a pintar la pizarra después de esta clase. La semana que viene debería ser mejor, okay? All right. I'm sorry, okay? Yes. Aquí. Ahí, mejor? Yes? Okay. Number four. The executive branch is. ¿Por qué? Porque es una. Estamos hablando de una rama. Okay? So ahora, si te preguntan, name one branch or part of the government, una rama, ¿cuál es una? No, es una parte. ¿Cuál es una de las ramas? Son tres ramas. ¿Cuáles son las tres ramas? Executive, legislative, judicial. Vamos, repite. Executive. Vamos, todo el mundo. Executive. Legislative. Judicial. Otra vez. Ok, vamos, suelta la lengua, todo el mundo. Executive. Otra vez. La rama judicial es la judicial, y las judiciales son donde están los cortes, donde están los jueces. ¿Y dónde están los jueces? En la corte. En la corte. ¿Y cuál es la corte más grande? Very good. So what is the judicial branch? The Supreme Court. Okay. So las ramas son tres ramas. There are three branches. Todo el mundo otra vez. Executive. Legislative. Judicial. Judicial. So aquí, the executive branch is, okay, consiste de que the president, the vice president, and the cabinet members, okay? Vamos, todo el mundo repite, una porción de su examen es leer. So vamos a soltar la lengua, let's go. The executive branch is the president, vice president, number five, the vice president is very good. Es Kamala. Yes. Okay. Okay. So the vice president, see, if the president can no longer serve, who becomes president? And what is the name of the vice president today? Okay. Number six. I want. You okay? I am. Okay? So todo el mundo, I am going to be a citizen of the United States. Si lo dice, lo cree, lo va a hacer. Okay? So vamos a decirlo con más ganas. Vamos. ¿Por qué estamos usando el verbo are? ¿Y qué tipo de países son? Comunistas. Comunistas. Very good. So vamos, todo el mundo. Cuba. Cuba. China. China. And North Korea. Are. Communist countries. Okay, so una de las preguntas, te van a preguntar.
sobre el comunismo. So vamos a repasar la pregunta. Una de la historia es during the Cold War, what was the main concern of the United States? La otra pregunta es en parte de su N400, su aplicación, okay? Have you ever been a communist? No. Okay? And what is, te dice, okay, me está diciendo que no, ¿qué significa el comunismo? What is communism? Political system, no freedom, no vote. Okay, so vamos a repetirla. Political system, ¿pueden votar? No. ¿Ellos tienen libertad de religión? No. ¿Ellos pueden salir cuando ellos quieren? No. Ok, es un país comunista. Ok. All right. Vamos, the next one, number 8. The first three words of the Constitution. Yes. ¿Por qué? Porque tres palabras. Son tres palabras, yes. Son plural. Very good. Ok. Yes. So vamos a repetir esta oración. Vamos. The first three words of the Constitution are we the people. Okay? So, en la Constitución, literalmente la ley suprema, ¿verdad? What is the Constitution? No, al revés. What is the supreme law? The Constitution. Ahora, si te lo hacen en la otra manera. What is the Constitution? Supreme law. Do you believe in the Constitution? Yes. Yes. Do you support the Constitution? Yes. ¿Y por qué tú apoyas y tú crees en la Constitución? Es la ley. Es la ley. Okay? All right. So la ley literalmente dice, la primera tres partes, la primera tres palabras dice, we the people. Nosotros el pueblo. Okay. Es de la gente, por la gente y para la gente. Okay? All right, very good. The Constitution is. Okay? Is gay. Supreme law of the United States. Okay, vamos, todo el mundo. The Constitution is. Pronombres, ok? So, me coge el chiste, very good. Alright, so Joe Biden, vamos a repetir, Joe Biden. Leyendo, escribiendo, mirando, repitiendo, estamos haciendo bien. Vamos, el otro. Vamos a la, lo que dice the same. The same significa lo mismo. Okay. Number one. Vamos. The supreme law es lo mismo como que? De constitución. Excellent. Very good. So, the supreme law is the constitution. The constitution is the supreme law. So te pregunto, what is the supreme law? Ok, algunos oficiales lo que ellos hacen es hacerlo al revés algunas veces. Sí. Solamente para confundirte. Si te preguntan, what is the constitution? The supreme law. La misma cosa. No quiero que ustedes vayan a la entrevista y dicen.
there was a otra palabra para change. Amendment. 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 Si te pregunto, how many amendments to the Constitution? 27. Okay, si te lo cambio, te digo, how many changes? 27. Es lo mismo, okay? Otra vez, no se queda toqueado, es la misma cosa, okay? Como los dominicanos dicen, la misma vaina, okay? Okay. So, otra vez, how many amendments? 27. How many changes? La misma cosa, very good. The Star Spangled Banner, es que? El himno. English. Okay, national, mama, todo el mundo, national anthem. Otra vez, national anthem. Okay, si lo digo al revés, what is the national anthem? The Star Spangled Banner. Vamos, que no es Star Spangled Banner, okay, vamos. The Star Spangled Banner. Otra vez, what is the national anthem? The Star. Yes. Yo tenía cliente antes que dice Star Spangled Piano. Okay, no hay ningún piano ahí. Okay? So it's the Star Spangled Banner. Tú le pones una S ahí. Star Spangled Banner. Okay. The first 10 amendments, la primera 10 enmiendas. The Bill of Rights, very good. The Bill of Rights. Okay, al revés, what is the Bill of Rights? The first 10 amendments. So, la Constitución, mira. Esta es la Constitución. No importa que no lo vea, okay? Esta es la Constitución. Empieza, ¿cuáles son las primeras tres palabras? We the people. Okay? So, la Constitución es la ley es la Constitución. La primera tres palabras, we the people. Okay? Aquí empieza primero el presidente. Preámbulo. La Constitución empieza, además de las primeras tres palabras, empieza con preámbulo. Un preámbulo es la introducción. Tú abres cualquier libro, ¿qué tú ves? Una introducción de un libro, ¿verdad? Okay? Después del preámbulo son los artículos. Yo solamente quiero que tú entiendas el concepto, ¿ok? Los artículos, ¿ok? Explica el gobierno. So, cuando dice que el presidente está elegido por cuántos años. Inglés. Yo no hablo español. Yo voy a practicar mi español, usted practica su inglés, ¿ok? So, cuando te preguntan, how many years for a senator? A un senador. Cuando te dicen, ¿quién hace la ley? Who makes the federal laws? ¿Dónde se encuentra eso? En los artículos de la Constitución. Okay. Ahora, la gente que hicieron la Constitución fueron gente inteligente. They were very smart, okay? All right. So hicieron todo esto. Okay, hicieron el documento. Empezaron en qué año? When was the Constitution written? 1787. Okay. Le cogieron 2 años para escribirlo. So no lo firmaron, no lo ratificaron hasta 1789. Okay. Ahora, hicieron el documento, fue complicado, pelearon, lo que sea. Okay. Existe la Constitución. Y después alguien, después que lo firmaron, alguien dijo, pero ese papel no indica cuáles son los derechos de la gente que viven aquí. So hicieron un cambio. ¿Y qué es un cambio a la Constitución? Amendment. Amendments. Okay. Las primeras 10 enmiendas fueron de un pronto, de un cantazo. Okay? Y esas son las primeras 10. The first 10.
¿Y cómo se llaman los primeros 10? The Bill of Rights. ¿Ok? Pero ¿cuáles fueron primero? Después de eso, si uno piensa, ellos hicieron este papel en 1789. ¿Estamos en qué año? 2023. ¿Ok? We're in the year 2023. No sé la matemática porque yo no sé matemática, pero son más un montón de años, ¿ok? En todo estos años, solamente cambiaron la constitución en total ¿cuánta? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 27 times. Todos estos años, solamente se cambió la constitución 27 veces. Y no puedes contar los primeros 10, porque eso fue de un rombo. So, después de la primera 10, solamente se cambió la constitución 17 veces más. ¿Ok? Alright. Number 5. Vamos. Who is the father of our country? George Washington. Perfecto. Washington, no diga Washington porque ustedes dicen Washington y después dicen Bridge. Lo he visto, ¿ok? So diga George Washington. Okay? Y no diga Jorge tampoco. Okay? No. George Washington. No le diga Jorge. Porque después de eso te van a decir George Washington. A mí Jorge Washington no fue ni dominicano, ni latino, ni mexicano, ni nada, ¿ok? Es George. George. ¿Ok? Ok, vamos, seguimos. Yes. Yes. No. Hay dos capitales que ustedes están responsables. Vamos repasando, es ok, es buena que la pregunta. Si te pregunta, what is the capital of your state? Estamos aquí en Nueva York, so ¿cuál es la capital de Nueva York? Albany. Okay. Ahora, what is the capital of the United States? Washington D.C. Y fue, lo nombraron a él porque fue primer presidente de los Estados Unidos. ¿Ok? So, de los Estados Unidos, porque es una cosa federal. ¿Ok? George Washington. Cada estado tiene su propio capital. ¿Ok? Aquí de Nueva York, ¿es qué? Alright, la próxima. Vamos, let's go. Chop, chop. Ahora cogí la misma pregunta, lo hice al revés. The Constitution es qué? Supreme law. Very good. Supreme law. Supreme law. Ahora, es lo mismo. So, si te pregunta, do you believe in the Constitution? ¿Qué le va a decir? Yes. Yes. Si te pregunta, do you believe in the Supreme law? Yes. Porque esto y esto es lo mismo. It's the same. Okay? Amendment es que? A change. Okay? Okay? Y se te preguntó otra vez, how many amendments? 27. How many changes? 27. Very good. The national anthem es que? Okay, eso es lo que es. Okay? So the Star Spangled Banner is a national anthem. The national anthem is the Star Spangled Banner. Okay? The Bill of Rights is okay. The first ten amendments. Okay? Si te digo, what are the first 10 amendments? The Bill of Rights. George Washington is okay. George Washington.
George Washington is the father of our country. ¿Qué número presidente fue George Washington? One. The first. He was the first president. Okay. Okay, very good. Vamos, seguimos. Let's go. Chup, chup. Te voy a bajar el y otra vez, si no oíste algo, quieres repetir algo, está va a estar en YouTube, ¿ok? Okay. All right. So vamos. What is today's date? La fecha. What is today's date? March. Okay, so vamos. March 9, 2023. So, esa palabra date, no te lo puedo decir suficiente. Súper, súper importante. ¿Por qué? La pregunta, la palabra date y la pregunta when. Okay. En su aplicación hay literalmente más de, quiero decir, más de 40 preguntas que dice fecha de algún tipo. Okay. Su fecha de nacimiento, la fecha cuando te hiciste residente, la fecha cuando fue el último viaje, la fecha de nacimiento de su esposo, su mamá, su papá, sus hijos. Okay. La fecha de nacimiento suya, la fecha de hoy. Okay, so esa pregunta date, la palabra date es fecha. Recuérdate, estilo americano es mes, día y año. Mes, month, day, year. Yes. ¿Qué? Bebe. Shh. What? Can I say March 9, 2023 is correct? 2023 is correct. Tú puedes decir 2000 porque es 2023, o puedes decir 2023, ok, cualquier manera está correcta, o puedes decirlo en número, 3923, ok, 3923, ¿por qué? Porque marzo es el tercer mes del año, 9, y después el año 23, ok, alright, how's the weather today? ¿Cómo está el tiempo? How's the weather today? Today is cold. Está frío, sí. Todo aquí tiene algún tipo de bufanda, una gorra, tiene jacket, ¿ok? Yes. ¿Ok? Si está desnudo, después es cool, ¿ok? O hot, ¿ok? Pero hoy está cold en Nueva York, ¿ok? All right. Seguimos. Why are you here? Usted viene, te llama el nombre, te dice, why are you here? ¿Por qué está aquí? Why are you here? My interview. Okay. Ahora, es tiempo para ustedes que no me he visto en YouTube. Okay. Este es mi chiste. Si ustedes saben bastante inglés, dilo, habla. Como un pajarito, habla con los muchachitos. Okay, si saben mucho inglés, tíralo, háblalo, no importa. Ustedes que no saben mucho inglés, no es el tiempo, el día de su entrevista, practicar inglés. Okay. Yo tengo bastantes clientes, okay, que van al examen, ¿sabe? Están cogiendo un chin de inglés en un lado, okay, están estudiando inglés. Y ahí ellos vienen a decirle al oficial, mira el inglés que yo sé. Y le dice, why are you here? Y le dice, oh, I am here for my citizenship interview. El oficial le dice, wow, you know a lot of English. Y después el oficial le va a decir, okay, so how have you been? How has your family been? Why are you here? Why did you decide to become a citizen? Y después ahí tú te vas a quedar así. Okay? Sabe el inglés, háblalo. Háblalo. Okay? Por los codos. Okay? Si no sabe mucho inglés, di la respuesta, pero hazlo corto. That's it. Porque está contestando, lo está entendiendo, pero no empieza a hablar un montón y después la persona, porque algunos oficiales
En el futuro, el examen de ciudadanía va a ser hablar. Hablar nada más. Hablar solamente, habla, ellos quieren ver, te van a dar una foto y tú le quieres que decir todo de la foto. Eso es lo que yo no quiero. Ok. So, ustedes que tienen la oportunidad a tener el examen más cortito, aprovecha. Aprovecho. So, otra vez. Why are you here? My interview. Ok. Do you speak, read, and write English? Yes. Very good. Yeah. Esto no es tiempo a decirle so-so. No, tú le dices yes, aunque no sabes bio, tú le dices yes. Okay. Okay. Yes. Otra o. Oh. Me dijeron. Yeah. No diga yeah. Yeah es bellísimo. Mira cómo yo le digo yeah. Mira qué fea la cara. Tú le dices yes. Mira qué bonita la cara. Yes. Si te dicen, are you sure? ¿Estás seguro? Yes. Okay. Are you right-handed or you left-handed? Right-handed. La mayoría de ustedes son right-handed. Vamos, porque es un poquito difícil para ustedes decirlo. Vamos. Right-handed. Right-handed. Otra vez, right-handed. Right-handed. Are you right-handed or you left-handed? Right-handed. Pero ustedes lo escriben con la izquierda. ¿Cuáles son ustedes? Son como tres o cuatro. Ya, tres, cuatro. ¿Ustedes van a decir right-handed? No. ¿Qué ustedes, los tres ustedes, qué van a decir? Left-handed. Left-handed. Porque escribe con la mano izquierda. ¿Ok? Left-handed. ¿Ok? Los demás de ustedes, are you right-handed, you left-handed? Right-handed. Los tres de ustedes, left-handed. Los demás, right-handed. Aunque escriba con la mano izquierda, aunque escribe con la mano izquierda, la juramentación siempre va a ser con la mano derecha. Te van a decir, raise your right hand. Algo. ¿Qué te mandé a hacer? Que levantes. Very good. Bájala. Otra vez. Escucha. Raise your right hand. Todo el mundo aquí. Okay. Do you... Déjala arriba. Déjala arriba, vamos. Do you swear to tell the truth? Yes. Very good. Bájala. Escucha otra vez. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help you God? Yes. Very good. No importa. La juramentación con la mano derecha, cuando el oficial termina de hablar, tú le dices, yes. No entendiste papa, ¿ok? Pero le va a decir, yes. Porque es una juramentación, ¿ok? Le dice, yes. Totalmente yes, okay. La otra es, usted jura la verdad, solamente la verdad, si Dios te ayuda, yes, okay. So, una es más larga, solamente para ver si está pagando atención y si tú entiendes. No importa, la mano arriba, a ese momento, ustedes tienen tanto y tanto nervio, que para ti es chino, okay. La persona oye eso y para todos ustedes es como hablando chino, tú le dices yes, okay. Vamos. How many times have you? ¿Cuánta qué? Times. ¿Qué son times? Veces. How many times son veces? Ok. La razón que repito esta en particular es porque cuando yo pongo la gente en silla caliente, les pregunto, how many times have you been married? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Cuántas veces se casaron? Para seguida, cuando pregunto eso, la gente empieza a mirar el cielo y a contar los dedos, como si se casaron más de dos o tres veces, ¿ok? Que es tan complicado la pregunta, ¿ok? ¿Ok? Ellos creen que te estoy preguntando cuántos años. No te estoy preguntando cuántos años, te estoy preguntando cuántas veces, ¿ok? So, la mayoría de ustedes, ¿how many times have you
O si nunca se ha casado. Never. 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 Okay? All right. How long? ¿Qué significa la pregunta how long? ¿Cuánto tiempo? Yes. Okay, la pregunta es con esa. Es, how long did you travel outside the United States? ¿Cuánto tiempo duraste en la última vacación? How long did you live in that address? ¿Cuánto tiempo viviste en esa dirección? How long did you work there? ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Okay, so esa pregunta, how long, es cuánto tiempo. Okay? All right, so... Yes. Sí. En los 5 años te van a preguntar toda la obligación suya, si no lo está haciendo debido a los 3 años casado con un ciudadano, te van a pedir los 5 años. Son 5 años de trabajo, 5 años, adentro de los 5 años matrimonio, 5 años de viaje, 5 años de trabajo, 5 años de direcciones. Okay, so eso son 5 años. All right. Okay. Los documentos que necesita, vamos. Necesita su cita. Okay. Ustedes cuando reciben su cita, háganme el favor. Sáquenle una foto. Todo el mundo tiene un teléfono inteligente ahora. Son más inteligentes que nosotros. Sáquenle una foto de la cita. ¿Por qué? Porque he tenido gente que guarda la cita tan y tan bien que no la encuentra. Lo pasado, okay. Ajá. Ajá. Y se le pasa la fecha, exactamente. Okay. Ajá. Va a llevar, let's go. La residencia, pasaporte. Llévate todos los pasaportes. Que se jacta con los pasaportes, okay. Llévate todos los pasaportes que tú tienes, okay. Mejor que tú tengas más que menos de 2 documentos. Ay, me da pena, ¿ok? Yo le doy esta lista de documentos y la gente siempre se le olvida uno o dos. Te doy dando una lista, ¿ok? Todavía se le olvida. Tú sabes que es triste a pasar el examen y tener que regresar. A llevar un trapo de papel. ¿Ok? Y algunas veces te pregunta, hasta más pregunta la segunda vez. ¿Ok? Llévate todo. Ok, vamos. El seguro social, comprobarte cómo te mantienen. ¿Ok? Los taxes, la asistencia pública, Social Security, SSI. Si alguien te mantiene, que te dé una carta diciendo que te están manteniendo. ¿Ok? Si tienes matrimonios, divorcio, lleva los matrimonios y divorcios. Hasta de discusión. Si tienes niños menores de 18 años. Aunque son americanos, llévate la acta de nacimiento de ellos, ¿ok? Y si tienes deposiciones de la corte, si pagado una multa o una... Si te colaste en el tren o en el autobús, ¿ok? Te dieron un ticket, llévate ese comprobante, ¿ok? Si te arrestaron, llévate ese comprobante de la deposición, ¿ok? Eso es lo mínimo que tienes que llevar, ¿ok? Ahora, right, vamos. La pregunta personal es, let's go. Después de clase, otra vez, te voy a dar un papelito. Si tiene una pregunta particular, me la apunta y después lo repaso la semana que viene, ¿ok? Okay. Alright. Vamos, todo el mundo. Habitual drunkard. Vamos, todo el mundo, repítelo. Habitual drunkard. Habitual drunkard. Vamos, otra vez. Habitual drunkard. Habitual drunkard. Discrimination. Discrimination. Hereditary titles. Hereditary titles. Genocide. Genocide. Deportation. Otra vez, vamos a repetirlo. Habitual drunkard. Vamos con Ghana. Habitual drunkard. Discrimination. Hereditary titles. Genocide. Deportation. Okay, vamos.
Okay, la D. Drink. Drink. Too much. Too much. Alcohol. Alcohol. Liquor. Liquor. Every day. Every day. Okay, good. Y la E. Unfair treatment. Unfair treatment. Otra vez vamos. Unfair treatment. Unfair treatment. Because. Because. Race. Race. Religion. Religion. Sex. Sex. Nationality. Nationality. Okay, so vamos a machear, okay? ¿Qué es un habitual drunkard? Three. Okay. Un borracho habitualmente es una persona drink too much alcohol or liquor every day. Un alcohólico, un borracho, es una persona que vive todos los días. Every day, every day, every day. Okay? Discrimination. Sí. No, dime la respuesta. Discrimination. No. La I. Vamos, todo el mundo. Unfair. Unfair. Treatment. Treatment. Because. Because. Race. Race. Religion. Religion. Sex. Sex. Nationality. Nationality. La discriminación es tratamiento que no es justo. ¿Verdad? ¿Por qué? Solamente porque es diferente sexo, es diferente raza, diferente nacionalidad, diferente religión. So, discriminación es unfair treatment, tratamiento injusta. ¿Ok? Number three. Hereditary titles. Ellos le preguntan esto mucho a ustedes porque ellos saben que ustedes no saben esta. Okay, lo están viendo, yo lo estoy viendo mucho. Okay, so what are hereditary titles? Dímelo en inglés. Titles, like king, queen, prince, princess. Okay, hereditary titles son títulos de herencia. Okay, como el chico ese que ahora vive en América es rey, no, fue un príncipe. ¿Qué cosa se llama ese? Harry. Sí, ese mismo. Prince Harry. Eso es lo que yo no. Prince Harry está aquí en América, ¿verdad? Si él quiere ser ciudadano americano, él tiene que renunciar su título. Pero ellos te preguntan a ti. Ellos saben que nosotros no somos rey ni reina de nada, ¿ok? Pero pregunta, ¿por qué? Porque es difícil explicar. So, tú le tienes que decir title, título, like king, queen, prince, princess, okay? Genocide, ¿qué es genocide? Es genocidio. Gracias a Dios que nosotros no lo sabemos, pero en otra parte de este mundo todavía existe, okay? Genocide es cuando cogen un grupo, okay, de gente y lo matan solamente porque es diferente. Diferente sexo, diferente religión, diferente nacionalidad. Ok? So genocide, vamos, repite, kill a group of people because of race, religion, sex, nationality. Hasta hoy día, ellos matan baby hembras porque son hembras. Yes. Hasta hoy día matan gente que son cristianos si ustedes están en Irán o Afganistán o esos países. Hasta en China matan a los cristianos porque practican. Yes. What? Aquí la hoja, mami. Ven, hay hoja acá arriba. Ustedes están. Hay hojas acá arriba, en el futuro están acá, ¿ok? So, si no saben, I'm sorry, mom, ¿ok? Ok. Número 5. Deportation. ¿Qué es la deportación? United States. Send you back to your country. Ok. When United States send you back to your country. Ok, vamos. Estamos en el otro lado. Vamos, el vocabulario y sentences. Let's go, chop chop. Te voy a dar 5 oraciones. 5 vocabularios.
y después cinco oraciones y lo vamos a repasar, ¿ok? Okay. Alguien quería un libro. Mira, mi esposo ya está ahí, si quiere el libro, dale. Vamos. Van a escuchar, van a escribir. Van a escuchar, you're going to listen and you're going to write. You're going to listen and you're going to write. Number one, Constitution. 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 Number two, vote. 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 Number three, amendments. 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 Number four, Congress. 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 Number five, Lincoln. 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 Okay? All right. Ahora, al lado de la palabra, number one, okay, es la oración. Listen. Write. The Constitution is the law. The Constitution is the law. The Constitution is the law. Number two, citizens can vote. Citizens can vote. Citizens can vote. Number three, there are 27 amendments. There are 27 amendments. There are 27 amendments. Number four, Congress makes the laws. Congress makes the laws. Congress makes the laws. Number five, la última, vamos. La más difícil y la más popular con los oficiales. Lincoln was president during the Civil War. Lincoln was president during the Civil War. Lincoln was president during the Civil War. Okay? All right. It's okay, vamos a repasar. Lo repetimos tanto. Okay, ustedes que no saben bien de inglés. Okay? No se preocupe, tarde o temprano algo cae. Okay? Tenía mi favorito estudiante. Yo empecé esta clase más de 20 años con 7 estudiantes. Cuando los 7 empezaron a hablar, eso se multiplicó a 20 estudiantes. Tenía un estudiante, que Dios me la guarde, me la acompañe, ¿ok? Vinía a clase y lo primero que hacía ella, sentarse en menos de 2 minutos a toda boca, ¿ok? A toda boca. So, pero tanto que ella estaba escuchando la misma información, diferente manera, pero la misma información, que cuando yo le preguntaba how many senators, ella así con los ojos así cerrados y todavía 100 senators, 240 state. Para atrás de mí, ¿ok? So, aunque me escuche, no entiende papa, ¿ok? Tarde o temprano, aunque se duerma, ¿ok? Va a gastar algo, ¿ok? All right. Algo queda. ¿Ok? All right. So vamos, let's go. Number one, ¿qué fue número uno? Constitution. Constitution.
Okay? Number two. Federal law. Very good.
mucho mejor. Very good. Okay. So Lincoln. Abraham Lincoln fue un presidente que hizo. Esta es la favorita de ella. Ustedes que no saben escribir mucho, practícamela. 10, 20 veces lo escriben. Y si no pones punto, te hacen escribir otra oración. ¿Qué? Si no pones punto. El punto se termina, te hacen. Ok. A ver, no debieran, porque eso es. Ella me hace escribir dos y yo no le puse el punto y me dice que tenía que hacer otra y ponerle. Eso fue una hija de su madre que no te quería pasar. Así mismo le dije yo en mi mente le dije. No, mija. Déjalo ahí, cuando terminamos lo podemos recoger. Esto es importante. Alright, vamos, todo el mundo, vamos a pasar. The Constitution. Vamos, todo el mundo, the Constitution. Is the law. Is the law. Do you believe in the Constitution? Yes. Do you support the Constitution? Yes. Very good. Citizens. Can vote. No, citizens. Can vote. Can you vote? No. Why? No citizens. Very good. There are, vamos, todo el mundo, there are. So how many amendments are there? How many amendments? Durante la guerra civil. ¿Y por qué se peleó esa guerra? Name one reason United States for. Slavery. And what group of people were taken to America and sold as slaves? Africans. Very good. Porque todo el mundo aquí tiene una gorra puesta. It's cold. Why do you have a coat? ¿Por qué tiene abrigo? It's cold. It's cold. Why are you here? ¿Por qué está aquí? My interview. For my interview. I want to pass my interview, okay? All right, so vamos. Who? La primera pregunta, vamos. Todas las preguntas son who. Who is in charge of the executive branch? The president. So, ¿quién está en cargo de las ramas ejecutivas? Recuérdese cuántas ramas son. Three. English. Three. Yo practico mi español, usted practica su inglés. Vamos. How many branches? Three. What are the three branches of government? Executive. The legislative, judicial. Vamos otra vez. Executive, legislative, judicial. Otra vez. Okay. All right. So, who is in charge of the executive branch? ¿Quién está en cargo de la rama ejecutiva? Okay. Porque él es el gran ejecutivo de los Estados Unidos. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson.
hecho la pregunta es, who was president during World War I? Woodrow Wilson. Number four. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin. Voy a poner las initials. ¿Qué son initials? Las iniciales. Ok. Initials es Franklin Delano Roosevelt. ¿Ustedes guían? ¿Qué guía aquí? ¿Nadie guía? ¿No hay ninguna persona aquí que guía? ¿Un carro? Okay. ¿Ustedes saben de FDR? El highway. FDR. Es adebido de el highway de Manhattan, ¿ok? Es adebido del presidente Franklin Delano Roosevelt. Es nombrado por él. Ok. Vamos. Who fought for women's rights? Susan. So, ella peleó para los derechos de las mujeres, en particular para votar, porque hasta los 1920 la mujer no tenía derecho a votar. No. Nosotros no teníamos derecho a nuestro dinero, no tenía cuenta bancaria, no nada de eso. Ella peleó para el derecho para las mujeres. Susan B. Anthony. Yes. Sí, ¿cómo no? ¿Tú sabes qué? Que esta pizarra está guantada por scotch tape, ¿ok? Aquí tiene solamente el tape. Una nueva pizarra cuesta casi $1,000. Ok. ¿Mejor? Yes. Ok. Ok. All right. Vamos. Seguimos. How many? Esto es lo how many. A mí me encantan los números. Ok. Porque son bien rápidos. Let's go. How many? How many va a ser el número? How many senators? 100. There are 100 senators. ¿Por qué hay 100? 2 for each state. Ok. Porque hay 2 por cada estado. ¿Cuántos estados tenemos? How many states in the United States? 50. Ok. 50 multiplicado por 2. Ok. For how many years do we elect a U.S. senator? 6 years. 6 años. How many voting representatives are there? 435. Otra vez, how many voting representatives are there? 435. Okay. How many years do we elect the U.S. representatives? 2 years. Okay. How many Supreme Court justices? 9. Excelente. ¿Tú ves? Ustedes son genios con números. No problema, ustedes lo hacen rapidito. Okay. When, ¿qué significa when? Un día, un mes, una fecha, ¿ok? Ok, cuándo. When must all men register with the Selective Service? Between 18 to 26. So, entre la edad de 18 a los 26, los hombres tienen que para servicio selectivo, es la ley. Okay. When did the terrorists attack the United States? September 11, 2001. ¿Verdad? ¿No? No, September 11, 2001. Okay, so ya son bastante años. Vamos, otra vez todo el mundo. September 11, 2001. Okay. 2001. Okay. When was the Constitution written?
Me lo protege a ellos y su familia en el nombre del Señor. Amén.